Bueno, pues bienvenidos a la rueda de prensa de la primera carrera del FinCEP Repsol Moto3 Junior World Championship 2015 aquí en Motorland. La verdad es que ha sido una carrera muy emocionante, con el poleman Joan Mir demostrando pues, tener un ritmo superior, y también hemos vivido una tremenda batalla con casi 10 pilotos rodando en grupo por el podio. Al final, las posiciones han sido: primer clasificado Joan Mir, del Machado Leopard Junior Team; segundo, Stefano Baltulini, del SIC 58 Squadra Corse; y el tercero ha sido Aaron Canet, del Junior Team Estrella Galicia 00. Vamos a empezar por Joan. Joan, pole, victoria. Como decíamos, un ritmo superior al que nadie ha podido contestar. Ayer la pole. De momento parece un fin de semana casi perfecto. ¿Cómo te has visto encima de la moto? ¿Qué esperas también de cara a la próxima carrera, a la segunda carrera, si crees que pueden ir los tiros igual? Bueno, sí, estoy muy contento. Ha sido una carrera difícil porque me he ido a las primeras vueltas, he intentado marcar mi ritmo. Y bueno, pues así ha sido, es como lo teníamos planeado. También, lo primero de todo, dar gracias al equipo por el trabajo que han hecho, que la moto ha evolucionado bastante y esto se nota. Y bueno, ahora en la segunda carrera toca mantener la concentración como ahora y no confiarse y a ver si podemos rematar lo que queda. Gracias. Estefano, como decíamos, una gran batalla por esa segunda posición, con muchos pilotos peleando. La verdad es que también has tenido tus luchas particulares interesantes con Canet, con Arbolino y con Masià. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa batalla, si os habéis divertido. Sí, è stata una gara molto difficile perché eravamo in tanti in gruppo e da lì non è stato per niente facile. Dopo ci siamo toccati parecchie volte con altri piloti, dopo con rettilineo molto lungo, con le scie non è facile quando siamo tutti assieme, però mi sono veramente divertito con tutti perché c'è stata una battaglia giusta senza errori e sono molto contento. Ringrazio il team e tutti e speriamo di fare bene anche la prossima gara. Gracias. Y bueno, Aaron, desde luego algo habéis encontrado en el warm-up esta mañana porque esta remontada ha sido increíble, ¿no? No sé si has estado, efectivamente habéis encontrado algo que te ha permitido estar más a gusto encima de la moto y protagonizar esta espectacular remontada. La verdad es que venimos aquí a los test y rodamos con un buen ritmo de carrera. Aunque hemos venido el viernes y no salieron las cosas como debían, nos ha costado mucho adaptarnos a este circuito, el sábado lo mismo, y hoy en el warm-up he podido coger una rueda de Bulega, me han enseñado un poco las trazadas porque íbamos muy perdidos durante todo el fin de semana, y en la carrera sabíamos que si seguía así íbamos a poder hacer un buen ritmo, llegar a cabeza de carrera y pasárnoslo bien, así ante todo, y así ha sido. Hemos llegado a cabeza de carrera, hemos intentado controlar un poco la carrera, aunque sin la llamada se ha caído y espero que esté bien. Me gustaría dar las gracias a toda la gente que me apoya, a toda la gente que ha venido aquí, apoyarme y al equipo, que sin ellos no sería esto posible. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Joan, tremenda ventaja, ¿no?, la que has sacado. El que conozcas bien el circuito ha podido ser clave. Bueno, sí, eso ha sido una ventaja, ya que los otros circuitos no nos los conocíamos, solo veníamos a los test. Y bueno, sí, la verdad es que el circuito me gusta mucho. Había conseguido buenos resultados en el pasado y bueno, esto se ha notado, la verdad. Desde el primer día me he encontrado, desde la primera tanda me he encontrado cómodo y se nota. Esta primera carrera que te ha servido quizá para coger bien el ritmo del circuito, ¿no? El tema de las trazadas, para la segunda la puedes ver muy diferente. ¿Crees que puedes acercarte más a Joan? La verdad es que salíamos desde la posición 21 por una penalización también de Montmeló, por ir en la vuelta de calentamiento demasiado lento. Por lo tanto, ahora saltemos el 18. Nos ha costado un poco la salida, normalmente las hacemos bien, pero esta vez he salido con el aborto en segunda, no estaba muy, muy concentrado, la verdad, y me ha costado coger ritmo y ir cogiendo la cabeza de carrera, aunque ahora me gustaría intentar cogerlos antes y a ver qué tal.
Has hecho toda la carrera solo. ¿Has tenido en algún momento alguna duda por poder desconcentrarte o a ti te gusta más este tipo de carreras? Hombre, este tipo de carreras son bastante más cómodas, la verdad. Y bueno, hay que adaptarse a cualquier circunstancia de carrera. La verdad es que estas carreras me gustan un poco más, aunque sean un poquito más aburridas, pero bueno, ya tienes la primera posición asegurada y eso era lo importante. Hombre, es posible, esto los jefes lo van a decidir. A mí me apetecería y bueno, ya veremos. Quería preguntarle a Aarón, bueno, las circunstancias por la caída, se ha producido la bandera roja, pero si se llega a ir al final, ¿tenías pensado poder o intentar hacer la segunda posición? Sí, sí, eso está claro. Siempre quieres hacer lo máximo posible y yo tenía pensado apretar esa vuelta justamente, ponerme segundo e intentar marcar un ritmo porque en todo el fin de semana no había podido bajar de 2-1. En el guardia hemos bajado 2-0 y aquí teníamos ritmo de 59, incluso adelantando a gente. Por lo tanto, si me hubiese podido poner delante y imprimir este ritmo, creo que hubiésemos podido romper un poco el grupo, aunque ahora las cosas posiblemente cambien porque supongo que era un poco de viento, mucha calor y esperemos que todo salga bien, la verdad. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Muy bien, pues muchas gracias.